Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 2. And I'm going to ask you to open your Bibles on the first book of John, chapter 2. Y hemos estado hablando durante estos domingos acerca de los últimos tiempos. And we have been talking about the ending time. Hemos hablado acerca de por qué durante el último siglo se ha estado enseñando acerca del rapto, arrebatamiento, milenio, en fin, todas estas cosas. And we have been talking about that for the last century we have been discussing about the rapture and the millennium and all those things. Hemos hablado también acerca de cómo fue que vino la idea de que Dios tiene dos planes, uno para el pueblo de Israel y otro para el pueblo o la iglesia en este caso. And we have also been discussing about how the differences of the people in Israel and the rest of the church. Estuvimos hablando justamente la semana anterior acerca de lo que, perdón, el Señor habla de los últimos tiempos y cómo la iglesia del primer siglo estaba convencida que vivía los últimos tiempos. And we were also saying that we were talking about the last times and how the church is being convinced about that time is coming. Y terminamos diciendo que los últimos tiempos, como la Biblia lo declara, eran los últimos tiempos de, o más bien el fin del tiempo levítico, de los sacrificios, de las ofrendas que se hacían en el templo hasta ese entonces. And we were also remembering about time where the Leviticus happened, that those things are also going to be coming at the end of the times. Entonces se marca allí el fin de lo que era el antiguo pacto y comienza a desenvolverse o mostrarse el pacto nuevo completo que Cristo Jesús había traído para nosotros a la iglesia. And we have also learned that with the end of the Leviticus was the end also of the old pact or covenant and the new covenant started. Así que hemos estado estudiando y estudiando durante estos domingos. Hoy estaremos hablando de un personaje muy dramático, el anticristo. And we have been talking about so many of these things, and today we're going to be talking about the Antichrist. Estaremos hablando de la bestia. We're going to be talking about the beast. No le codee a nadie al lado, por favor. Es diferente lo que estamos hablando. Don't look at anybody sitting next to you. Pero el hecho es que lo que quiero mostrarles es que el Señor cuando nos da el Apocalipsis es para nuestra bendición. But actually what we want to mention is that when the Lord is talking to or is giving us a revelation is for his glory. Para aquellos que les gusta estudiar mucho más, les recomiendo que lean con cuidado Hebreos capítulo 8 acerca del antiguo pacto y del nuevo pacto. And for those who like to study, I will recommend for you to read Hebrews, and that's going to be talking about the old covenant and the new one. Vamos a descubrir y afirmar mucho más de que usted y yo, incluyendo el pueblo de Israel, estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. And we want to remember that we are in the new covenant, not the old one. Entonces, el fin de los tiempos en la palabra a lo que se refiere es el fin del antiguo pacto y lo nuevo de Dios, el nuevo pacto de Cristo Jesús, es todo cumplido cuando Él venga por nosotros otra vez. And according to the word, it says that we are living the new covenant, not the old one. Sé que para algunos que han estado estudiando la forma normal de ver el Apocalipsis, obviamente esto es un poco contradictorio. And when some people study about the Revelation, it seems to be contradictory. Pero hemos intentado a la luz de la palabra ir paso por paso para que podamos entender lo que el Señor dice a la iglesia. But we want to go step by step according to the Bible says, and we want to know what the Lord is telling to his church. Entonces, ¿cuántos creen que Cristo viene otra vez? So how many of you believe that
Christ is coming again. Él va a volver por nosotros. He will be coming for us. Él va a volver por aquellos que han sido lavados con la sangre del cordero. And he's going to be coming for those who have been washed with the blood of the lamb. Y cuando él venga por nosotros, viviremos con él para siempre. And when he comes for us, we're going to live forever. Esa es mi esperanza. That's my hope. Es lo que yo deseo. That's what I want por to eso happen. Cada día yo enfrento las dificultades de la vida. That's why every day I overcome difficulties in life. Porque sé que en Cristo Jesús hay una bendición más grande. Porque sé que en Cristo Jesús hay una bendición que viene para nosotros. Jesus Christ. Porque sé que hay un reino que no es de este mundo, pero que viene del cielo. Because I know that there is a kingdom that is not from this world, but from heaven. Y va a ser de bendición para toda la creación cuando sea establecido completamente. And it's going to be a blessing for the entire creation, for the glory of God. Cuando el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis, when the apostle John receives a revelation, uno de los grandes problemas, y antes de ir aquí al versículo que les dije, tengámoslo allí, ahorita lo leemos juntos, pero quiero llevarles por qué razón también algunos piensan como piensan. And I want to, before we read the scripture, I want to tell you something, why people think the way they think. De la fecha en que se date la escritura del Apocalipsis determina definitivamente cómo se interprete este libro. From the time Revelation is being written, it depends on the time it's being interpreted. Recordemos que para el tiempo de Jesús y de los apóstoles, los romanos, el imperio romano, era el que estaba gobernando sobre toda esa región. Let's remember that back at the time where the apostles existed, Romans were ruling that nation. Y la cabeza del imperio, en este caso el emperador, se consideraba que era un dios, una deidad. And the empire has an emperor who was the head of that whole nation. Y en algunos momentos emperadores reclamaron adoración para sí, querían adoración para sí. And many times emperors claimed worship to themselves. Para el tiempo en que el apóstol Juan y los apóstoles que fueron sacrificados la mayoría, Juan fue después, pero los demás que fueron sacrificados, el emperador que en ese entonces estaba era el emperador Nerón, que lo han escuchado ustedes. And back at the time where the apostles existed and they were sacrificed, that's the time when Nerón existed. Nerón, según cuentan la historia, mandó incendiar Roma. And actually, according to history, this emperor was the one who commanded for the city to be burned. Y a causa de que hay incendio, para él cuidarse, le echa la culpa a los cristianos. And when the place was on fire, he, in order for him to protect himself, he blamed the Christians. Y eventualmente, cuando culpa a los cristianos, entonces la persecución en aquel entonces fue como nunca antes se había visto. And because of his blaming Christians, that's when persecution started. Ahora bien, esto sucedió alrededor del año 65 después de Cristo. And this happened like in the year 65 after Christ. Así que cuando se escriben los libros del Nuevo Testamento, and when the books of the New Testament were written, hay evidencia interna de la Biblia de que el libro de Apocalipsis fue escrito justamente antes de que cayera el templo de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. So we can find that the temple of se cree entonces por la evidencia interna de la Biblia de que el libro de Apocalipsis fue escrito antes de la caída del templo. We can understand that the book of Revelation was written before the temple was fallen. Ahora, esto que les estoy comentando, usted lo puede estudiar, averiguar y estar cierto de todo lo que estamos hablando. And what we're saying today, you can verify that and we can study about it. Uno de mis deseos como pastor es que usted, cuando escuche la palabra, no sencillamente la reciba y ya se quede con eso que recibió. And it is my desire as a pastor that for you to study the word and not
just to listen anything. El deseo de mi corazón es que usted conozca la escritura, crezca en la escritura y que el Señor inspire también su corazón para lo que tiene que hacer. It is my desire for you to grow and study in the scriptures and grow in the Christian life. ¿Por qué es importante determinar la fecha de la escritura del Apocalipsis? Why is it important to determine dates in Revelation? Porque si el Apocalipsis fue escrito antes de la caída del templo, because if the Revelations were written before the temple fell, la gran mayoría de profecías que usted ve y de drama que ve en el Apocalipsis se cumplió en ese tiempo. The majority of prophecies then were accomplished during that time. Pero si usted coloca la escritura del Apocalipsis más tarde, but then if you date Revelation for later, lo que usualmente se ha enseñado y usted lo puede encontrar en muchas Biblias de estudio es que el Apocalipsis fue escrito en el año 95, alrededor del 95-96 después de Cristo. Then you can realize that Revelation was written in the year 95 after Christ. Esto fue durante el gobierno más bien del emperador Domiciano. And that happened during the time of the emperor Domiciano. Ahora, es cierto que Domiciano fue peor que Nerón en la persecución de los cristianos. And apparently this man, this emperor was even worse than Neron. ¿Cuántos recuerdan la primera semana que estuvimos hablando acerca de los últimos tiempos? How many of you remember a couple of Sundays ago that we were talking about the ending times? Y titulamos esta serie El Espíritu y la Novia dicen Ven, Señor. And we have put a title to this, and we said The Bride and the Spirit says Come, Jesus. Y hablamos de un señor llamado Nelson Darby. ¿Recuerdan de Nelson Darby? And we spoke about Nelson Darby. Y de toda la enseñanza de dispensaciones que él enseñó durante el siglo XVIII. And his teachings based on century 18. Bien. Personas como él consideran de que el Apocalipsis fue escrito en el año 95-96 después de Cristo. And people like him believe that the book of Revelation was written in the year 95 after Jesus Christ. Si esto fuera así, entonces las profecías apocalípticas no se han cumplido todavía. If it was like that, then that means that prophecies have not been fulfilled yet. Sino que se van a cumplir en el futuro. But they're going to be fulfilled in the future. En otras palabras, 2,000 y tantos años más en el futuro. In other words, it's going to be like 2,000 and something else in the future. Por esa razón es importante darle al Apocalipsis la fecha correcta de su escritura. That's the reason is that's why it's very important to give the Revelations the exact dates. ¿Está quedando claro lo que estamos hablando? Are you understanding what we're talking about? Ahora bien. Now. ¿Cuál es la evidencia que los que creen que el Apocalipsis fue escrito en el año 95-96 después de Cristo tienen? What's the evidence for those who believe that the book of Revelation was written in the year 95 after Jesus Christ? La historia data de que el apóstol Juan tuvo discípulos, entre ellos su discípulo Policarpo. Based on history, it says that John had another disciple whose name is Policarpo. Es un lindo nombre para el bebé, está bien, así what que téngalo en cuenta. What a beautiful name for a baby. Policarpito, suena bien. Ahora bien, no. Policarpo a su vez transmitió verbalmente alguna de lo que cosas que Juan le enseñó, se la transmitió a Ireneo. Now, this person Policarpo, he revealed everything that he taught from John, he revealed it to another person. His name is Bilideo. Ireneo ya está en el siglo segundo. And Ireneus is existing in century number 2. Y Ireneo fue un discípulo que su trabajo más fuerte, y lo hizo bien, fue predicar en contra del gnosticismo. And this person, Ireneus, did a great job by preaching against Gnosticism. Gnosticismo. Gnosticism. Oh, Gnosticism. Entonces, cuando va en contra del gnosticismo, él escribe varios libros que se llamó La Colección contra Herejías. And when he wrote about that, he wrote a lot about heresies. Y dentro de esas
cosas que él escribe, hay una frase que es la que quiero que ustedes tengan en cuenta. And among the things that he wrote, there was a sentence that I want to mention today. La frase dice así. And the sentence says like this. Dice, determinar el nombre del anticristo no nos corresponde a nosotros. He says that it's not our decision to determine the coming of the Antichrist. La identidad del anticristo. Or the identity of the Antichrist. Sino que le corresponde al apóstol que recibió la revelación. But it corresponds to the apostle who received the revelation. El cual fue visto al final de el gobierno de Domiciano. And he was able to see that at the end of the kingdom of this Domitian. De Domiciano, del emperador Domiciano. From the emperor Domitian. Ahora bien, en la frase no se dice de que Juan recibió la revelación durante el final del imperio de Domiciano. In that sentence, it doesn't mention that John was the one who received that revelation. Con el tiempo fue que se creó esa idea de que la visión había sido recibida en ese entonces. Years later, then they decided to believe that he was the one who received the revelation. Pero la frase está diciendo que el apóstol Juan sí fue visto durante el final del imperio, del gobierno de Domiciano. But the sentence says that John was seen at the end of the emperor. Escúcheme bien. Emperor Domitian. No que recibió la visión. Not that he received the vision. Sino que él como persona fue visto al final del imperio del gobierno de Domiciano. But he was seen at the end of this person's empire. Pero agarrando esta frase, entonces fue que muchos teólogos comenzaron a colocar la fecha del Apocalipsis escrita en el año 95 o 96 después de Cristo. But based on that sentence, that's why a lot of people believe, a lot of theologists believe that's when the revelation was starting por back eso, in 1995. Por eso cuando 95. Usted piensa en el anticristo, está pensando en ese gobernador final que se va a levantar sobre toda la humanidad. So when you're thinking about the Antichrist, you're thinking that he's going to be raising up at the end of humanity. Porque de acuerdo a estos hermanos que son lindos en el Señor, obviamente. Because according to these people, these brothers and sisters who are nice before the Lord. Para ellos el anticristo no ha venido todavía, sino que venía tiempo después. But for them, the Antichrist is going to be coming later. Pero recordemos que la palabra del Señor fue escrita para un pueblo en específico. But let's remember that the word of God was written for a specific people. En un tiempo en específico. A specific time. Con objetivos específicos. With a specific objectives. Y cuando usted comienza a leer el libro de Apocalipsis, se encuentra que a cada iglesia el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. And if you notice, in the Bible, in the book of Revelation, the Lord used to say, those who have ears, let's hear. Quiere decir que cada carta, cada parte del libro estaba para esa iglesia para que recibiera y escuchara y entendiera. So there were many passages in that book that were designed specifically for specific churches. Entonces el libro de Apocalipsis no fue escrito para nosotros 2,000 y tantos años después. So the book of Revelation was not written for us like years later. Sino que fue escrito para la iglesia inicialmente de ese tiempo. But it was written for church back at the time. Aquí sí que ellos debían conocerlo. For those who had to know, entenderlo, about God, to be able to understand him, y aplicarlo, and to be able to apply. Obviamente una predicación de estas es más que todo como una enseñanza, ¿verdad? Obviously, this is more like a teaching. Pero yo deseo de que usted tenga sus sentidos abiertos para poder conocer lo que el Señor está haciendo y diciendo. But I want you to open up all your senses so you can understand what we're talking about here. Hace un par de años atrás comenzamos a enseñar esto en la escuela ministerial. A couple of years prior to we started teaching about this new ideology of revelation.
Y entonces los estudiantes me decían, y pastor, ¿por qué no compartimos esto a la iglesia? And the students from the seminar were asking, pastor, why don't we share this in church? Todos tienen que saber esto. Everybody should know about this. Bueno, en su tiempo, y llegó el tiempo. And I said, well, that's going to be in its time, and time is here now. Lo que les estoy diciendo no quiere decir de que el Señor no viene. And what I'm telling you is that I'm not saying that God is not, Jesus is not coming. Lo que le estoy diciendo es que Él va a venir cuando Él va a venir. What I'm saying is that He's going to come when He's going to come. Y mientras Él viene, yo quiero estar ocupado haciendo lo que Él me pidió que yo haga. And in the meantime, I want to be busy doing what He wants me to do. Así que no voy a estar esperando que el Papa se me convierta en anticristo para entonces creer que Jesús viene. So I'm not going to be waiting for Pope to become the Antichrist. So for me to wait for Jesus Christ. No voy a esperar de que entonces hayan más terremotos y más calamidades para creer, oh, ya estamos en el fin del mundo. I'm not going to wait for earthquakes and calamities to happen so I can know that Jesus is coming. Este es el tiempo de Dios. This is God's time. Es el tiempo de la iglesia. It is the church's time. Es el día de salvación. It is the day of salvation. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. And that's what Jesus wants us to do as a church. Entonces volvamos al anticristo y veamos cómo el mismo apóstol Juan habla del anticristo. So let's go back to the Antichrist and let's see what John says about the Antichrist. No vamos a mirar el anticristo como lo miran el doctor Tim LaHaye en su serie Left Behind, Dejados Atrás. But we're not going to look at it the way this doctor did with the series Dejados Atrás. No vamos a estar mirando el anticristo bajo el drama de las películas que usted han visto acerca del rapto y de todo lo que va a pasar después del rapto. We're not going to be seeing the Antichrist the way the movies present and all the drama that they put in it. ¿Qué tal si vemos el anticristo a la luz de la misma palabra de Dios? How about if we take a look into the Antichrist according to the word of God? ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen? Yo no quiero ir a otra fuente sino es la palabra de Dios. I don't want to go to other resources but the word of God. Así que la misma palabra es la que me revela qué es el anticristo o quién es el anticristo. The word of God is the one that reveals who the Antichrist is. Yo no tengo que esperar que alguien se meta al seminario para que me entonces bajo ciertos estudios me diga, oh, el anticristo va a ser Hitler. I don't want to get into a seminar where I'll be learning that the Antichrist is Hitler. O el anticristo va a ser Putin. Or the Antichrist is going to be Putin. Recuerdo que en algún momento alguien dijo que hasta el presidente Obama iba a ser el anticristo. Some time ago, someone said that the Antichrist is going to be President Obama. ¿Sabe qué me gusta del apóstol Pablo? Do you know what I like about Apostle Paul? Él dice, todo lo que yo hago, he says, everything I do, todo lo que yo digo, everything I say, no lo digo como dando golpes al viento, I just don't say just boasting about it, sino que yo sé dónde voy. But I know where I'm going. Yo sé qué es lo que digo. I know what I'm yo saying. Yo sé dónde va mi dirección. I know what direction no I'm going. No voy a la deriva. I'm not going without direction. Yo sé cuál direction. Es el propósito. I know what the purpose is. No doy golpes al aire. I'm not just boasting or doing anything. Pablo está diciendo, yo sé cómo ganar. He says, I know how to win. Yo sé cómo llegar al objetivo. He says, I know how to get to the goal. Y es lo que queremos con la luz de la palabra. And that's what we want to do according to the entonces, word of God. Miremos ahora sí lo que dice el mismo apóstol Juan con respecto al anticristo. So let's see what John says about the dice Antichrist. Dice aquí el capítulo 2, versículo 22. 1 John 2:22 says. ¿Están conmigo? Are you with me? Dice, ¿quién es el mentiroso? It says, who is the liar? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. It is whoever denies that Jesus is the Christ. Es el anticristo. Such a person is the Antichrist. El que niega al Padre y al Hijo. Denying the Father and the Son. ¿Cómo así, pastor? What do you mean, pastor? Yo escucho que alguien está negando a Cristo Jesús. I'm just hearing that someone is denying Jesus Christ. Y aquí la Biblia me dice que el que niega a Cristo Jesús. But the Bible says that the one who denies Jesus ¿qué Christ. ¿Qué es? Who is that person? Es anticristo. Is that Antichrist? Se opone a Cristo. That's the one that opposes against Jesus. Ya aquí comenzamos a mirar a la luz de la palabra. Now we start seeing according to the word. Que la representación de una persona. That the representation of a person. Que el anticristo que puede ser una persona. Antichrist could be a person. También puede ser una forma de pensar. And it could be a way of thinking. Puede ser un sistema. It could be a system. Puede ser una organización. It could be an organization. Todo lo que se levante en contra de Cristo. Anything that comes against es Jesus Christ.
anticristo. Is antichrist. Ahora, si usted mira la sociedad alrededor nuestro, now, if you take a look at the society around, va a encontrar el espíritu del anticristo suelto. You're going to find the antichrist spirit. Porque va a encontrar que hay muchas cosas que se oponen a Cristo Jesús. Because there are so many things that opposes Se oponen against a su enseñanza. They oppose to his teachings. Se oponen a su persona. They oppose to his Se oponen a reconocer de que él es Dios. They oppose to recognize that he is God. ¿Están conmigo? Are you with me? El anticristo más que una persona es una forma de pensar. More than a person, the antichrist is a way of thinking. Movido por fuerzas espirituales. Being moved by spiritual forces. Para que lo que es de Cristo no se manifieste como debe ser. For what it is from Christ cannot be manifested the way it should be. ¿Estaba usted esperando un líder mundial? Were you waiting for a world or someone a very famous person? Hoy encontramos lo siguiente. Today we find the following. Esta semana el señor Gates, que fue ministro de defensa o secretario de defensa de Estados Unidos. This week the defense secretary of the United States. El señor Gates. Mr. Gates. Bajo su mandato como secretario, permitió que en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hubiese matrimonio entre homosexuales. Under his jurisdiction, he allowed in the army for people to marry other people from the same gender. El señor Gates, Mr. Gates, fue uno de los que lideró a través de la nación para que se permitiera que los homosexuales fueran aceptados como norma de la sociedad norteamericana. He was the one who advocated and he was the one who had authority to decide that people of the same sex or homosexuals could marry. La semana pasada, como dije antes, el señor Gates fue nombrado como presidente de los Boy Scouts de Estados Unidos. And like I said before, last week he was positioned to be the Boy Scouts president. Y él fue el que también ayudó a impulsar que en los Boy Scouts se permitan entonces que se manifieste la homosexualidad. And he's the one that he's allowing for the and encourages to the Boy Scouts to manifest homosexuality. Y aún él les decía en una entrevista que le hicieron que si fuera por él. And during an interview, he said that if it is for him, también permitiría adultos homosexuales dirigiendo a los niños Boy Scouts de Estados Unidos. He would allow adults to be leaders of the Boy Scouts. And these adults would be homosexuals too. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿eso es anticristo o no es anticristo? Now I'm asking you, is that being antichrist or not? ¿Teníamos que esperar a un líder mundial para que nos dijera que la sociedad está corrompida como está? Do we have to wait for a great person to manifest himself just for us to wait for those things? Nuevamente, el apóstol mismo, el apóstol Juan, el que recibió la visión con respecto al anticristo, mira lo que dice el mismo apóstol Juan. Once again, let's see what John says, the one who received the revelation. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Es el anticristo. Such a person is the antichrist. El que niega al Padre y al Hijo. Denying the Father and the Son. En la segunda carta también de Juan, en el capítulo, en versículo 7, dice así. The second book of John, chapter 7, says, es que han salido por el mundo muchos engañadores. I say this because many deceivers, que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Have gone out into the world. Any such person is a deceiver and the antichrist. Primera característica del anticristo. First characteristic of the antichrist. Se opone a Cristo Jesús. He opposes to Jesus Christ. Se pone a que las personas conozcan a Cristo Jesús. He opposes for people to get to know Jesus Christ. Se pone a los principios morales que enseñó Cristo Jesús. He opposes to the moral and principles of Jesus Christ. Se opone a la salvación que viene por Cristo Jesús. He opposes to salvation that comes through Jesus Christ. Se pone a la verdad de Cristo Jesús. He opposes to the truth in Jesus Christ. Y niega que Jesucristo vino y se hizo carne como nosotros. And he denies that Jesus Christ came and he became flesh like you and I. Usted va a encontrar cantidades de religiones que dicen que Jesús solamente vino en una forma espiritual. You're going to find that
many religions talking about that Jesus only came in a spiritual way. O va a encontrar creencias en las cuales dicen que Jesús sencillamente vino como hombre. And you'll find beliefs saying that Jesus came only like as a man. Y murió igualmente. Y murió. And he died. Y se quedó muerto. And he stayed died. Pero la palabra del Señor declara lo siguiente. But the word of God says the following. Filipenses capítulo 2. Philippians chapter 2. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Let's have the same feeling as it was in Jesus Christ. En que siendo igual a Dios no estimó cosa que aferrarse. The one who was God, he did not estimate sino being que God, se despojó a sí mismo. But he let himself y se, to humiliate. Y se humilló haciéndose hombre. And he was humble. Dios hecho hombre. He was God being a man. Pero no solamente se hizo hombre, but he did not make himself a man. Sino que se humilló más hasta la muerte. But he went deep down pero until aquel his que death. Fue hasta la muerte, but the one who was dead, dice la escritura que fue hasta lo más bajo, the Bible says that he went down deep, pero fue resucitado al tercer día, but he was resurrected on the third y fue levantado day. Sobre toda autoridad, and he was risen sobre above toda potestad, all authority and authority. Se le dio dominio, and he has se le dio dominion, reino, and he has kingdoms. Hoy en día decimos lo siguiente, and today we say the Jesucristo following. Es el Rey de Reyes, Jesus is the King of Kings. Jesucristo es el Señor de Señores, and Jesus is the Lord of Lords. Jesucristo vino en carne. Jesus came in flesh. Sufrió como nosotros en su carne. He suffered like we do. Tuvo un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. He had a body of flesh and bones like hoy, we hoy en do. Día tiene un cuerpo de carne y hueso glorificado en los cielos. But now he has a glorified body in heaven. Y esa es la garantía. And that's the guarantee. De que la muerte ha sido vencida. That death has been overcome. Y que un día usted y yo. And one day you and cuando I, muramos en Cristo. When we die in Jesus. Seremos glorificados. Con Cristo también. We will be glorified seremos with transformados Jesus. Con Cristo también. And we will be transformed. Tendremos cuerpo como el de Cristo Jesús. And we will have a body like the one Jesus Christ has. ¿Se dan cuenta cómo funciona el anticristo? Now you know how it works. El anticristo quiere quitar la esperanza de la eternidad. The Antichrist wants to remove hope. Quiere hacerle pensar que usted viene de la reencarnación. He wants you to believe about reincarnation. Y usted va a decir, oh, si la reencarnación es verdad. Well, and then you're going to say, oh, yeah, that is true. De la forma como me va hoy en día. But now, the way things are going nowadays. Creo que yo fui cucaracha en mi vida pasada. I believe I was like a cockroach in my Cristo life. Jesús, Jesus Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, nos lleva de gloria en gloria. He's taken me de from glory triunfo, to glory. De victoria en victoria. From victory to victory. Porque Él, escúcheme bien, Jesús, because Jesus, la fe en Jesús, the faith in dignifica him, al ser humano, dignifies human le vuelve beings. La dignidad del ser humano, there is a dignity, ser imagen y semejanza del Dios vivo, to be aleluya. Same image in Jesus Christ. Primera de Juan 4 dice el versículo 1 y vamos a leer 1, 2 y 3. First, okay? John, first book of John, chapter 4. Vamos al versículo 1. Let's read verse 1. Queridos hermanos, dear friends, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Do not believe every spirit. Sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. But test the spirits to see whether they are from porque God. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Because many false prophets have gone. Versículo 2. Out into the world. En esto pueden discernir que tienen el Espíritu de Dios. Verse 2. This is how you can recognize the Spirit of God. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Versículo 3. Verse 3. Todo profeta que no reconoce a Jesús, but every spirit that does not acknowledge no es de Dios, Jesus is not from God, sino del anticristo. This is the spirit of the Antichrist. Ustedes han oído que este viene, which you have heard is coming, y léalo conmigo. And say with me. Y en efecto, and even now, y en efecto, and in effect, as in effect, ya está en el mundo. He is already in the world. Y en efecto, and in effect, el anticristo, the Antichrist, el espíritu del anticristo, the spirit of the Antichrist, el sistema del anticristo, the system of the el mover Antichrist, del anticristo, the movement of the Antichrist, ya está en el mundo. Is already in this world. ¿Está en la palabra o no está en la palabra?
Is that on the ¿Tengo que esperar a que not? Venga el anticristo más adelante? Are you going to be waiting for the Antichrist later La Biblia on? Declara que ya está. It is already Véalo. Here. Otra vez le dije, pueden ser personas. I told you already, it could be people. Puede ser sistema. It could be a system. Puede ser organización. It could be an organization. Todo lo que se levante en contra de Cristo. Everything that rises up against Jesus. Todo lo que se levante para impedir que la persona ponga sus ojos en Cristo Jesús. Everything that rise up to stop people from putting their Todo eyes in lo que Jesus se levante Christ, queriendo interferir, escúcheme bien, interponerse en la salvación del ser humano. Everything that rises up that is interfering with salvation for eso human beings. Eso es anticristo. That's an antichrist. Y en el nombre de Cristo Jesús venceremos. And in the name of Jesus Christ, we're going to be overcomers. Ay, pastor, entonces, ¿qué hago con todas las películas que tengo allá, que me las veo cada fin de semana? Oh, pastor, what am I going to do with all the collection of videos that I have? Una vez más. Once again. El Señor dice en la Escritura. The Lord says in His Scripture. El que tiene oídos para oír. The one who has ears to hear. Y yo oro que usted tenga hoy oídos para oír. And I pray for you to have ears to hear. Porque si usted no tiene oídos para oír. Because if you don't have ears to hear. Va a seguir pensando de la misma manera. Then you're going to be thinking the same way you were thinking before. ¿Cuántos quieren oídos para oír? How many of you have ears to hear? Dice el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. And the one who has ears to hear, then let's hear what the Spirit of the Lord is telling to his church. Ahora usted va a encontrar que cuando Juan recibe el Apocalipsis, la visión del Apocalipsis, la visión del Anticristo. And when John receives a revelation about the Antichrist, él lo define muy bien en el capítulo 13. He defines it in a very well way in chapter 13. En el capítulo 13 de Apocalipsis, él comienza a mostrar de que el Anticristo es una institución. Revelation 13 says that the Antichrist is an institution. Por ejemplo, en el versículo 24 dice que este anticristo o la bestia dice engaña a los habitantes de la tierra. And it says that this antichrist in verse 24 that this antichrist deceives the inhabitants of the earth. Ahora, por favor, póngame aquí atención un momento más. Let's pay attention to this once again. Le dije al comienzo de la serie de que el lenguaje apocalíptico hay que saberlo conocer. In the beginning of this series, I told you that the language being used in Revelation, we have to be aware of that. Porque el lenguaje apocalíptico no fue escrito para nosotros. Because that kind of language was not written for us. El lenguaje apocalíptico fue escrito para aquellos que entendían el lenguaje apocalíptico. The language that was used in Revelation was written to those who would be able to understand. El pueblo de Israel. Like Israel people. La iglesia. The church. Cuando usted mira la literatura judía, va a encontrar cantidades de documentos donde hay literatura apocalíptica, lenguaje apocalíptico. When you look into the literature of the Jewish, you will notice that they have a lot of, they use this, a lot of this language. Quiere decir que para ellos, cuando leen el Apocalipsis, no se rascan la cabeza pensando qué fue lo que pasó, sino ya ellos entienden qué es lo que está pasando. That means that when they read Revelations, they're not thinking about, they're not scratching their heads, thinking about what is going on there, but they know already. Por ejemplo, cuando usted mira en la palabra, cuando dice, y fue, engañó a todos los habitantes de la tierra, but then when you read the Bible, ejemplo, when it says, and he went and deceived all the inhabitants of the earth. Esa expresión tierra, no, escúcheme bien, no está escrita para nosotros. That expression, the expression earth was not written for us. Lo primero que yo me imagino con tierra, ¿qué es? Todo el globo terráqueo, ¿cierto? The first thing I think about when it says earth is about the whole world. Pero en el lenguaje apocalíptico, but and the language being used in Revelation, tierra representaba la nación de Israel. Earth represented the nation of Israel. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en el lenguaje apocalíptico, did you know that the language being used in Revelation, cuando caen las estrellas del cielo, when the stars are falling from sky, en el lenguaje apocalíptico significa, with the language being used in Revelation, it means líderes mundiales van a caer. Leaders from the whole world that are going to be falling down. ¿Cómo yo lo pensaría? How would I think about en mi mente occidental.
in my mind being from en mi mente moderna. In my modern way of thinking. Yo me imagino, oh, van a caer las estrellas, van, los meteoros se nos vienen encima. I would think literally the stars are going to fall down. Mira, yo he encontrado hermanos que tan pronto la NASA dice de que hay un cometa por ahí rondando. I have met with brothers and sisters once they find out that NASA has a meteor. Comienzan a sufrir pensando de que ese va a ser la estrella que va a caer y que va a destruir la mitad de la Tierra o una cuarta parte de la Tierra. They think that that's going to fall down and it's going to destroy the Earth. Míreme un segundo. Look at me for one second. Hay una vieja canción que aprendí cuando yo era niño. There is an old song that I learned when I was a child. Dice algo así como, él tiene todo el mundo en sus manos. And it says, he's got the whole world in his hands. Él tiene todo el mundo en sus manos. And it says, he's got the whole world in his hands. Él tiene todo el mundo en sus manos. And again, he's got the whole world in his hands. Él tiene todo en su poder. And he, once again, he's got all in his power. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que el Hijo de Dios, the Son of God, el que ama a Cristo Jesús, the one who loves Jesus Christ, no depende de lo que está pasando alrededor. It's not depending on what's happening around. Sino está confiado de que su vida y su mundo está en las manos del Dios vivo. That person is trusting and is confident that everything that is happening in the hands of the Lord. Pastor. O sea que el chip que están usando ahora para metérselo a uno por aquí en la mano derecha o en la frente. That means that little tiny chip that is being inserted in the body's body, I'm sorry, the human's body. Yo les decía en los domingos anteriores que lo que más vende es lo que cause drama. What I was telling you the other day is that everything that has to do with drama is it sells a lot. Lo que más vende hoy en día es lo que explote. Everything that explodes is what sells. De vez en cuando nuestros hijos nos traen películas para que veamos como familia. Once again, our children bring movies for us to watch as a family. Y encontraron una película cristiana y la trajeron. And they found a Christian movie and they brought it in. Y encontraron una película de acción, también la trajeron. And they found a movie that has to do with action and they brought it in. ¿Cuál de las dos ustedes creen que estarán ellos más entusiasmados de ver? Which one of the two they wanted to be more excited about watching? ¿Donde es tanta la sangre que se ve que termina salpicado de sangre enfrente de la pantalla? I guess the one that has a lot of blood splashing that you also get a splash because it's so intense. O aquella donde aparece el hombre orando y allí delante del Señor, Señor, perdóname. Or the movie where the man is kneeling down and asking the Lord to forgive him. Recuerden eso. Remember that. El corazón del hombre es engañoso. The heart of man is ¿quién deceiving? Lo conocerá? Who knows it? Y en el Apocalipsis. And in Revelation. En la interpretación del Apocalipsis. By interpreting. Se han manipulado las emociones. There is a lot of manipulation of emotions. Ahora bien. Now. ¿Sabe qué decía un hombre cristiano del siglo este era del siglo V, decía lo siguiente. A Christian man from the 5th century said the following. Aunque yo pienso de esta manera, even though I think this way, aunque yo creo que el Apocalipsis se interpreta de esta manera, even though I believe that the book of Revelation is being interpreted this way, hay lindos hombres de Dios, there are beautiful men of God, que no piensan como nosotros, who don't think the way we think, pero siguen siendo nuestros hermanos, but they still are brothers and sisters. ¿Están conmigo? Are you with me? El hecho de que no tengamos acuerdos, the fact that we don't agree, no nos hace enemigos. It doesn't make us to become enemies. Y no nos hace de diferente familia. It doesn't make us from a different family. Hace tiempo atrás compartía con otro ministro del Señor y le decía, ¿usted qué piensa de este alboroto que tengo aquí sobre el Apocalipsis? Some time ago, I was talking to another minister and I was asking him, what is it that he was thinking about all this
information that I have about Revelation. Y me decía, yo voy a confesarle algo. And then he said, well, I'm going to make a confession. Por muchos años prediqué lo que estamos acostumbrados a predicar. For many years I used to preach about what we've been used to preach. Pero el Señor comenzó a inquietarme. But then the Lord started to make him change his mind. Y he encontrado conclusiones parecidas a la que usted me está presentando hoy. And I have found many conclusions similar to what you are preaching now. Pero también voy a confesarle lo siguiente. But I'm also going to confess the following. Que si yo hablo abiertamente en mi organización sobre esto, that if I speak about this openly in my organization, voy a tener graves problemas. I will be in trouble. Porque la organización tiene su forma ya establecida de cómo pensar y enseñar en el Apocalipsis. Because the organization I belong to, they already have established a way of thinking about the Book of Revelation. Lo miré y le dije, me alegra ser parte de la Iglesia Carismática Emmanuel. I looked at him and I said, well, I'm so happy to be part of the Emmanuel Charismatic Church. Porque no tenemos que estar atados. Because we don't have to be tied up. Sino que a libertad nos llamó el Señor. But God has called us to be in freedom. Me dijo, yo sé que todas estas cosas están inquietando a muchos. He said, well, I know all these things are making people to feel, to make changes. Y acordamos los dos de estar orando el uno por el otro, confiando también en que en su organización ellos también puedan entender mucho más de lo que ahora pueden entender. And we agreed that we're going to be praying for each other, so, you know, for his organization to also understand and believe what we're believing. No quiero decir de que tenemos la última palabra. I don't want to say that we have the ultimate word. Tampoco tenemos la última revelación. We don't have the very last revelation. Solamente hemos querido aplicar el principio básico de interpretación. But we just want to apply the minimal or simpler way of understanding. El mejor intérprete de la Biblia. The best interpreter of the word. La mejor forma de conocer lo que Dios dice en su palabra. The best way to get to know what the Lord says in his word. Es la misma palabra. Is the word itself. Y antes de yo creer otra enseñanza, and before me getting into believing in any other teaching, primero debo saber de que este evangelio es inquebrantable. I have to understand. De que la palabra es inquebrantable. I have to understand that the word of God is unbreakable. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar, dice el Señor. Heavens and earth will pass by, but not his word. Termino entonces hablando un poquitico de esta marca de la bestia. Let's finish or conclude about talking this mark of the beast. Y cuando les digo acerca de hay mucho más que hablar. And there was a lot of more to talk about. Podríamos quedarnos aquí hablando de la ramera del Apocalipsis. We'll be talking about the prostitute in Revelation. Podríamos quedarnos hablando más del milenio todavía. We'll be talking about the millennium. Hay muchos puntos más que hablar, claro que sí. There are so many other topics to talk about. Pero solamente quiero durante esta serie que sus corazones sean movidos a estar firmes en el Señor. But during this series, I just want your heart to be moved in the Lord. Que sus corazones estén firmes en el Señor. And I want your hearts to be firm in Jesus. La iglesia Christ. De Jesucristo no está para que se mueva al ritmo del mundo. The church of Christ is not being placed here just to move around the world. La iglesia de Jesucristo se mueve al ritmo del Espíritu Santo de Dios. But the church of God moves the way the Holy Spirit moves. Apocalipsis 3:12 dice así. Revelation 3:12 says, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. The one who is victorious I will make a pillar in the temple of my God. Y ya no saldrá jamás de allí. Never again will they leave it. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios. I will write on them the name of my God. Y el nombre de la nueva Jerusalén. And the name of the city of my God. ¿Sobre quién? Over upon who? ¿Sobre quién se va a grabar un nombre? Upon who a name is going to be engraved? Al que venciere. The one who overcomes. ¿Cierto? Al que venza se le va a marcar. The one who overcomes is going to receive that mark.
No, no, no se preocupe, a usted no le ponen el 666 por nada. No, no. Para poder entender el 666, necesitamos entender de dónde proviene el marcar. In order to understand the symbol 666, we have to understand what the word mark is. Porque el enemigo es experto en copiar lo que el Señor hace. Because the enemy is an expert about copying. Así que escúcheme bien, la marca de las personas. So listen to this, the mark of people. No proviene o no fue original de la bestia. It was not originally from the. No es original del anticristo. It's not originally from the. Dios marca a sus hijos. God is the one who marks his children. Dice la palabra del Señor que tenemos un sello, el sello del Espíritu Santo de Dios en nosotros. The word of God says that hemos sido sellados por él. We have been sealed with Ahora, the Holy Spirit. Yo pregunto. Now I ask. ¿Alguno aquí se le ve el sello del Espíritu Santo? Can you reflect the seal of the Holy Spirit? ¿Dónde tiene usted la marca que diga made in heaven? Do you see that seal? Is that visible? No se ve. No, it's invisible. Mira cómo dice el Señor acá. But look at what the Lord says here. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. The one who I will write on them. I'm sorry. Y ya no saldrá jamás de allí. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios. And again, I will write on them the name of my God. La que baja del cielo de parte de mi Dios. The new Jerusalem, which is coming down out of heaven. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. And I will also write on them my new name. ¿De dónde viene la idea de marcar en la mano derecha y en la frente? Where is that ideology coming from about marking down on the hand and on the forehead? ¿Ustedes han visto algún judío que tenga aquí unas cuerditas enrolladas en su brazo? Have you seen a Jewish person with strings around his arms? En su brazo derecho. In his right arm. Se llaman filactelias. That's called phylacteries. Es el recuerdo que ellos tienen para estar orando delante de Dios. It's kind of a remembrance of people that people have to be praying to God. ¿Ustedes recuerdan que algunos tienen una cajita aquí en la frente? Se ponen como una cajita. Some others have a little tiny box in their foreheads. Es el recuerdo de que la palabra de Dios debe estar en su mente. That's in remembrance that the word of God have to be in their minds. ¿De dónde sacaron eso? Where did they get that from? Vamos rápidamente, que el tiempo se nos fue. Éxodo capítulo 13, versículo 9. Let's go quickly to Exodus 13:9. ¿Están conmigo? Are you with me? Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente. This observance will be for you like a sign on your hand and a reminder for your forehead. Que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios. That this law of the Lord is to be on your lips. Porque el Señor lo sacó de Egipto desplegando su poder. For the Lord brought you out of Egypt. ¿De qué está hablando? ¿De qué marca está hablando? What kind of mark is he talking about? De todo lo que el pueblo haga. Everything that the people do. Del estudio de la palabra. The study of the word. Del estar memorizando la palabra. To be memorizing the word. Escudriñar la palabra. To be studying the word. Se convierte en una marca ¿en dónde? It becomes a en la frente mark in the forehead y en su mano. And in the right hand. ¿Se dan cuenta que no es una marca física? Do you understand that this Otro is not más. A physical mark? Deuteronomio capítulo 6, 8. Deuteronomy chapter 6, 8. Dice, átalas a tus manos como un signo. It says, tie them as symbols of your hands. Los mandamientos. What? The ¿Qué significa atarlos? What do you mean, like tie them up? Que usted va a agarrar unas la Biblia y se la amarra aquí al brazo y anda con ella todo el tiempo. Does that mean that you're going to grab the Bible and just wrap it up in your arm? No. No. Está significando de que nunca dejes la palabra de Dios fuera de tu vida. What it means is do not leave the word of God out of your life. Dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Just tie them as symbols of your hands and bind them on your foreheads. Versículo, capítulo 11, versículo 18. Vamos Chapter ahora. 11, verse 18 says, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Fix these words of mine in your hearts and minds. Átenla en sus manos como un signo. Tie them as symbols on your hands. Y llévenlas en su frente como una marca. And bind them on your foreheads.
¿Sabe qué está haciendo el anticristo? Do you know what the Antichrist is doing? Colocando su propia marca. He's putting his own mark. La bestia pone su propia marca. The beast sets up his own mark. ¿Cuál es? Which one is that? Está alejando a la sociedad de los principios and de Dios. And it's pulling away society from God's principles. De los mandamientos de Dios. From his commandments. ¿Es claro lo que estamos hablando? That was what we were talking pero para about, que right? quede más claro, terminemos con Ezequiel capítulo 9. But to make it clearer, let's see what Ezekiel says. Amén. Ezekiel 9. Después oí que Dios clamaba con fuerte voz. And then I heard that from God with a strong voice. Acérquense verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Ezequiel 9, vamos al versículo 2. That's Ezekiel 9, chapter, verse 2. And I saw six. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que daba hacia el norte venían seis hombres. And I saw six men coming from the direction of the upper gate. Cada uno con un arma mortal en la mano. Which faces north, each with a deadly weapon in his hand. Con ellos venían un hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba. With them was a man clothed in linen who had a writing kit at his side. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. They came in and stood beside the bronze altar. La gloria del Dios de Israel que estaba sobre los querubines se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Now the glory of the God of Israel went up from above this cherubim. Al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Señor lo llamó. Then the Lord called to the man clothed in linen who had the writing kit at his side and said to him, pongan atención. Listen to this. Le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Go throughout the city of Jerusalem and put a mark on the foreheads of those who grieve and lament over all the detestable things. Pero oí que a los otros se les dijo, as I listened, he said to the others, síganlo. Follow him. Recorran la ciudad y maten sin piedad y sin compasión. Follow him through the city and kill without showing pity or compassion. Maten a viejos y a los jóvenes, a muchachas, niños y mujeres. Slaughter, comiencen en el templo. Slaughter all men, young men and maidens, women and children. Y no dejen a nadie con vida. And do not leave anybody alive. Aquí está la siguiente parte. And then the next part says, pero no toquen a los que tengan la señal. But do not touch anyone who has the mark. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban frente al templo. So they began with the elders who were in the front of the temple. Después les dijo, salgan y profanen el templo, llenen de cadáveres los atrios. Then he said to them, defile the temple and fill the courts with the slain. Ellos salieron y comenzaron a matar gente de toda la ciudad. So they went out and began killing throughout the city. Y mientras mataban, yo me quedé solo, caí rostro en tierra y grité. While they were killing and I was left alone, I fell face down. Y grité, ay Señor y Dios. Crying out, oh sovereign Lord. Descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás a todo el resto de Israel. Are you going to destroy the entire remnant of Israel and this outpouring of your wrath on Jerusalem? El Señor me respondió. He answered me. La iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. The sin of the house of Israel and Judah is exceedingly great. El país está lleno de violencia. The land is full of bloodshed. La ciudad llena de injusticia. And the city is full of injustice. Ellos piensan, they say, el Señor ha abandonado el país. The Lord has forsaken the land. Y no hay ningún Señor que vea. The Lord does not see. Por eso no les tendré piedad ni compasión. So I will not look on them with pity or spare. Sino que les pediré cuenta por su conducta. But I will bring down on their own heads what they have done. Entonces el hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba me informó. Then the man in linen with the writing kit at his side brought the back word saying, ya hice lo que me mandaste hacer. I have done as you have commanded.
Dios marca a los suyos. God places a mark on his la marca children. En la frente significa lo que tú crees. The mark on, the for, on your forehead means what you believe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. And just remember that without faith it's impossible to please God. ¿Cómo tú demuestras que estás marcado por Dios? How do you reflect that you have been marked by God? Lo que crees. With what you believe. ¿Qué significa la marca en la mano? What does it mean with the mark on your right hand? La mano derecha significa lo que haces. It means what you do. Lo que crees. What you believe. Y lo que haces. And what you do. Con la base bíblica. With that the foundation of on the bottom of the word. ¿Cuál es la marca de la bestia? Which one is the mark of a beast? Uno la puede encontrar conforme a lo que la gente cree. We can find out about that by what people believe. Y lo que la gente hace. And what people do. En lo que creemos y lo que hacemos. And what we believe and do. Nos diferenciamos cuál es nuestra marca. That's what we make the difference. Pónganse de pie en este momento. I would like for you to stand up. ¿Cuál marca tú llevas? What mark are you carrying around? ¿Cuál marca es tu diario vivir? Which mark is your daily living? Si es la marca de Dios, if it is the mark that comes from God, es por tu fe en Cristo Jesús. It is by faith in Jesus Christ. Es por lo que la vida de Cristo Jesús es en ti. It is because of life in Jesus Christ is in you. Pero hay hoy en día muchos engañados. But nowadays there are many people who have been deceived. Que quizás están expuestos a otra clase de marca. And they have been exposed to other kinds of marks. Porque su fe no está en Cristo. Because their faith is not in Christ. Y sus hechos no son de Dios. And their deeds are not from God. ¿Sabe qué dice el Señor? Did you know what God says? A los suyos vino. He came to his people. Los suyos no le recibieron. His people did not receive him. Mas a los que le recibieron. But for those who had received him. A los que creen en su nombre. For those who believe in his name. Le dio derecho. He gave them the right. De ser llamados hijos de Dios. To be called their, his children. ¿Está claro lo que hemos hablado hoy? Is that clear what we have talked about today? Sí. Yes. Hace rato el anticristo está. Yes, the Antichrist has been here for a long time already. Está en nuestras calles. He's on the streets. En nuestras escuelas. In our schools. En las universidades. In our colleges and universities. En muchos de nuestros grupos de amigos. And in many of our friends. Todo lo que me aparte de Dios. Everything that puts me away from God. Es anticristo. Is Antichrist. ¿Hay marca? Is there any mark? Sí. Yes. Hay marca. There is a mark. En lo que pensamos. In what we believe. En lo que creemos. In what we think. Y en lo que hacemos. In what we do. ¿Cómo el mundo va a saber que somos del Señor? How the world is going to know that we are from God? Dice la escritura, lo sabrán por nuestro amor. And the Bible says that they will know because of our love. Esa es nuestra marca. And that's our mark. La marca que transforma al mundo. The mark that kind of mark that transforms the world. El amor de Dios que ha vencido. The word of God that has overcome. El amor en la cruz. The love from the cross. Si alguien no quiere invitar a Jesús a su corazón. If there is someone who wants to invite Jesus into his or her quiere heart. Hoy decirle, quiero que entres a mi corazón. And if you want to tell him, Jesus, I want you to come to my heart. Quiero que me marques en la frente. And I want you to put your mark in my forehead. Y quiero que me marques en mi mano. And I want you to put your mark in my right hand. Quiero que me marques en mi fe. And I want you to mark me down with quiero my quiero que me marques faith. En mis acciones. And I want you to mark me down with your actions. Alguien lo quiere hacer, levante su mano. If you want to do that, mantenga los ojos cerrados, igualmente los que hand, nos ven. And you can close your eyes. Aleluya, mantenga sus ojos cerrados. Alguien quiere hoy invitar a Jesús a su corazón. If there is anybody who wants to invite Jesus. Aleluya. Repitan la oración conmigo, Señor. You can repeat this prayer, Lord. Vengo delante de ti. I come before you. A pedirte perdón. I ask you for forgiveness. Perdóname. Please forgive me. Te entrego mi corazón. And I want to surrender my heart. Entra en él.
Please come into it. Quiero que seas el Señor de mi vida. I want you to be the Lord of my life. Quiero conocerte. I want to get to know you. Servirte. I want to serve you. Y amarte. And I want to love you. Todos los días de mi vida. Every single day of my life. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Dios les guarde. May God continue blessing.